carro, entonces saquémoslo. En el vecino municipio de Villapinzón se encuentra el páramo de Guacheneque, lugar en el que nace nuestro río Bogotá. Visitamos este hermoso lugar rodeado de naturaleza nativa conformada por tres sitios que se consideran que dan vida a este río. El primero de ellos es la Laguna del Valle, cuidada por un ejército de frailejones. Unos dicen que su nombre es Laguna de Guacheneque, otros afirman que es la Laguna del Valle y hay quienes la conocen como la Laguna de Guacheneque. Lo cierto es que para todos este fantástico lugar está lleno de misterio. Maravillosas ofrendas y sagrados cultos realizaron los muiscas para adorar el nacimiento del río Funza o Bogotá. Encantada, profunda y bravía solía perseguir a quienes se atrevían a rondar sus bosques o a merodear sus aguas. Y es la que le empieza a proporcionar las primeras aguas al río, claras, cristalinas, puras. Y en algún momento, por allí, alcanza uno a sentir cómo brota el agua, hace burbujas. Sus aguas cristalinas siguen su curso bajo tierra hasta el siguiente punto, conocido como la Laguna del Mapa de Colombia. En época de invierno, entonces, por ejemplo, yo he venido entre julio y septiembre, más o menos, y esto está hermosísimo. Hay más verde, lo que les digo, va uno por los senderos y el agua escurre y escurre y escurre. Entonces, digamos que ese es el encanto del páramo, ¿no? Obvio que voy pues, estando en época de verano, pues también vemos que predomina mucho verde y esto, pero es más seco de todas maneras, ¿no? En el último punto que visitamos están el Pozo y Cascada de la Nutria y el Pozo del Oso. Bueno, televidentes, les contamos que estamos acá en el páramo de Guacheneque. Vamos a bajar un poco para conocer una de las cascadas donde nace el río Bogotá. Este es uno de los senderos a los que muy poca gente tiene acceso, pero pues hoy nos acompañan algunos amigos de Suez, que está con nosotros Robert Sánchez, Esperanza López, Iván Romero. Vamos a mostrarles un poquito de la belleza natural del nacimiento del río para que aprendamos un poquito más a cuidar y valorar este recurso tan preciado y pues esta naturaleza tan hermosa. Tenemos una maravillosa fauna y flora en este páramo. Vamos a tratar de llevarles hasta sus hogares un poquito más de lo hermoso que es este lugar. Este escondido lugar, también conocido como el Pozo de la Nutria, debe su nombre a la gran cascada que se forma entre las montañas escapadas donde nace el río Funza o Bogotá. Según cuenta su historia, hace 50 años podían observarse las nutrias alegrando estas aguas con su presencia. Desafortunadamente fueron intensamente perseguidas por el alto costo de su piel hasta causar su extinción en varias regiones del país, incluyendo este páramo. Bueno, ahora sí estamos en lo que se llama la cascada y el pozo de la nutria. Es el inicio del cauce del río Bogotá. Realmente, como ustedes pueden apreciar, y las imágenes que de apoyo que Ginela ha hecho, ustedes aprecian que este es el inicio del río. Hoy el caudal está muy bajo porque venimos en una época de verano muy fuerte, pero afortunadamente estos espacios son tan se mantienen, ¿no? Son aproximadamente 5 a 6 horas de caminata para apreciar las maravillas de este páramo, que está entre los 3.230 a 3.440 metros sobre el nivel del mar. Un lugar maravilloso para visitar, disfrutar y respetar. El manejo de las basuras o residuos sólidos es un tema de preocupación mundial. Por ello estuvimos en Huasca, en la Reserva Natural Montiel, en donde un grupo de habitantes de este municipio se reunió con los de otros pueblos aledaños para dar a conocer un proyecto de reciclaje, separación en la fuente y recolección exitosa de basuras. La asociación Re-Evolucionarte es la encargada de fomentar mejores prácticas para la disposición de los desechos en Huasca. Una asociación que se organiza en el municipio de Huasca como reacción a una preocupación que todos compartíamos y era el pésimo manejo que se le da a los residuos sólidos en las casas. En el proceso encontramos alternativas, encontramos opciones, encontramos gente que nos permitió y nos ofreció opciones. Uno, de iniciar la solución del manejo de los residuos con una solución viable y muy apropiada para los residuos orgánicos, para ya darles un manejo ambientalmente responsable y de hecho aprovechar los residuos orgánicos ya como una materia para producción de diferentes actividades agrícolas. Y de ahí, ya teniendo solucionado el tema del manejo de los residuos orgánicos,
nos hemos enfocado en el manejo ya de todos los residuos ordinarios. El punto de reflexión nace de la cantidad de toneladas que dispone el municipio en el relleno sanitario, y es ahí en donde la preocupación es contribuir a que ese número de toneladas se disminuya, que es un número de toneladas que es producido y proporcionado por la gente, pues por la gente que de cada casa salen 10 o 15 o 20 kilos de basura que están siendo mal dispuestos, y eso está intoxicando sencillamente la tierra, y bueno, eso es lo que tenemos que transformar. Entonces, aprovechar esos recursos, bien sea para arte o bien sea para reciclarlos y volverlos a introducir a un proceso productivo, y sencillamente con el enfoque de que eso no vaya a parar a un relleno sanitario. ¿Cuántas toneladas genera Guasca? Por cifras que hemos manejado en el último año, el promedio mensual son 154 toneladas, que es una cifra pues escandalosa en un municipio como estos. Es una de las primeros puntos de reflexión a los que invitamos a las empresas de servicios públicos y a la comunidad, pues que se interese en ese número, en esa cifra, porque seguramente todos los municipios de este territorio están en una situación similar, y bueno, es la primera tarea que uno tiene todos los días, mirar ese número y decir, ese número hay que reducirlo y hay que reducirlo. ¿En qué parte de Guasca en este momento hacen ustedes intervención? Ha sido una iniciativa pequeña, pues hemos buscado interactuar con el Estado, pero estos experimentos y estas pequeñas pruebas las hemos enfocado en la comunidad en donde vivimos, que es el barrio El Rubí. Empezamos unas familias, después vamos vinculando y vamos contando la historia de cómo funciona el proceso, y la gente se interesa, y en este momento ya 48 familias del barrio se puede decir que se pueden declarar basura cero. ¿Ustedes hacen una recolección de lo que es reciclable y qué pasa con lo que es orgánico? Lo orgánico se maneja con biotecnología, la caneca verde para manejo de residuos orgánicos y la aplicación de bocachi. Y al solucionar esa parte de orgánicos, pues ya el resto de material es mucho más fácil de trabajar, porque se puede diferenciar y evidenciarlo todo lo que es reciclable, y ya está limpio, ya está mucho más fácil de manejar. El municipio también se ha vinculado ya organizando rutas para recolección solo de orgánico, ruta para recolección únicamente de reciclable, y sin embargo, pues nosotros vamos apoyando, porque es una tarea que alcanza a tener unos vacíos, y ahí es en donde nosotros estamos buscando apoyar para que el proceso realmente sea integral y todo el mundo termine aplicándose y alineándose con ese proceso. Bueno, y ese mensaje final que nos dabas hace un momento para que podamos replicar en cada uno de nuestros municipios este tipo de estrategias que ayuden a disminuir la basura y a mejorar nuestro medio ambiente. Bueno, una invitación desde lo más profundo del corazón, porque la tarea la tenemos muy atrasada. Pensemos, de cada cosa que consumimos vamos a generar un residuo, pensemos muy bien qué vamos a hacer con ese residuo. Si es un residuo que podemos aprovechar nuevamente, aprovechémoslo. Si es un residuo orgánico, dispongámoslo en donde corresponde. Y si son esos residuos que no sabemos o no tenemos muy claro el destino que le debemos dar, pues pensemos en las alternativas. Hay ecoladrillo, hay construcción en ecoladrillo. Ya hay muchas personas, asociaciones que están trabajando en esos temas. Entonces, buscar cualquier asesoría de esas, que las cosas se van a dar. Y lo importante es que todos contribuyamos aquí. Esas estadísticas y esos números de generación de residuos sencillamente se reduzcan. También hablamos con Marta Cortés, promotora ambiental, voluntaria y bacterióloga de Guasca, quien nos habló de la caneca verde. El residuo orgánico es lo que nosotros llamamos comúnmente basura, lo que sale de las cocinas, lo que sale de nuestra actividad diaria. ¿Cómo funciona? Está basado en biotecnología. Biotecnología quiere decir que aplicamos la tecnología existente con seres vivos, en este caso bacterias. Las bacterias son las que van a trabajar por nosotros, van a fermentar, o sea, a producir olores agradables como un guarapo, como una chicha. Esos son los olores que van a salir de nuestros residuos sólidos, en vez de olores desagradables y ofensivos, que sería el fruto de la putrefacción. Entonces, la vía que coge las bacterias para aprovechar nuestros residuos o nuestras basuras es la vía de la fermentación. Ese es el manejo básico. La caneca verde es sencillísima, funciona como una
como un contenedor que tiene un doble fondo, y el doble fondo simplemente se hace con una rejilla. Nosotros colocamos en la rejilla, colocamos la rejilla y le colocamos bokashi. Listo. ¿Qué es el bokashi? El bokashi es salvado de trigo, en este caso, salvado, puede ser cascarilla de arroz o salvado. El bokashi tiene las bacterias dormidas o latentes y se van a activar cuando nosotros lo ponemos en contacto con la materia orgánica, que es nuestra basura de cocina. Nosotros podemos poner ahí la fruta, las cáscaras de la fruta, algunos residuos de comida, las servilletas, las cáscaras de los huevos. Lo único que no se puede colocar son los huesos. Los huesos son un material muy difícil de descomponer. Este bokashi se va a colocar con nuestros residuos sólidos en la caneca. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias, lo que ya les expliqué, fermentan y tratan los residuos sólidos y obtenemos un abono ya listo para aplicarlo en nuestras plantas, para ponerlo en compostaje o para ponerlo en lombricultura. Tú hablabas de poner una capa de residuos, una de bokashi. ¿De dónde se consigue este bokashi? Y háblanos de Fundacés. El bokashi es una biotecnología traída del Japón y la Fundación para la Asesoría del Campo, que es Fundaces, es una fundación miembro del Minuto de Dios, de la organización Minuto de Dios, es la única autorizada en el país para producir el bokashi. El bokashi se consigue en el Minuto de Dios, en la 80 con 74. Uno puede llegar allá y preguntar dónde es que está el bokashi, y traer la caneca también y trabajar con eso en su casa. ¿Qué queremos? Que cada persona sea responsable de lo que produce, pero que también lo use, porque es un abono y representa dinero y un manejo responsable de nuestras basuras. Regálanos ese mensaje final o esa reflexión para toda la comunidad que nos está viendo en Suezca, que aún no separa sus basuras y que no sabe la importancia de utilizar, por ejemplo, la biotecnología para manejar los orgánicos. Quizás el mensaje más importante es que el cambio climático que estamos viviendo no lo ha producido el azar, lo hemos producido nosotros, que nosotros somos responsables de esto que está pasando, y que yo no estoy de acuerdo en que mitiguemos, sino en que sencillamente cambiemos nuestro estilo de vida, nuestro estilo de consumo, y hagamos algo responsable. Producir los residuos, tratarlos y consumirlos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir consumirlos? Quiere decir que nosotros hagamos un abono, tengamos huertas orgánicas, pongamos en nuestras plantas, hagamos agricultura urbana, se lo demos a una persona que cultive. O sea, hagamos cosas con lo que nosotros producimos y no saquemos al andén sino lo exclusivamente necesario. Las toallas higiénicas, los protectores y algo de papel higiénico, los pañales. Eso es lo que yo quiero, pues, que toda la comunidad lo piense de esa manera. Que nos responsabilicemos, como tú decías, de lo que generamos y tratemos de generar mucho menos. Somos responsables de lo que producimos. Somos responsables de lo que compramos. Yo puedo comprar o una bolsa de papel o sencillamente muchas bolsas plásticas. Yo soy la que decido, yo soy la que le digo al señor, no, me lo llevo aquí en mi canasto, me lo llevo en mi bolsa, me lo llevo en la mano. ¿Por qué no? Entonces yo soy la que decido en ese momento y le enseño al comerciante que hay gente que no quiere más bolsas o que no quiere ciertos productos. Nosotros somos el cambio en ese sentido. Estrategias que se dan a conocer y que pueden servir a nuestro municipio. Y en este momento estoy con el grupo de patinaje de nuestro municipio, con una noticia maravillosa que llena de orgullo a todos los suezcanos, y es la participación de esta delegación en los Juegos Nacionales en Medellín, en la competencia Pony Patinaje. Está conmigo la instructora Alexandra Zambrano y a mi derecha dos de las deportistas que estuvieron en esta competencia. Nos falta uno de ellos que se encuentra en este momento descansando. Alexandra Zambrano, bienvenida una vez más a TV Suezca, y contémosle a nuestra comunidad cómo fue la participación de Suezca para llegar a este Nacional de Patinaje en Medellín. Buenas tardes para todos, muchas gracias por haber venido a entrevistarnos. Estuvimos en Medellín con tres chicos del 11 al 14 de enero representando a Suezca en el Festival Nacional por Patinaje. Antes de eso, pues tuvimos una zona, un torneo de, departamental donde se seleccionaban los niños. Entonces varios de ellos, de los que están acá atrás, también fueron en octubre.
De eso fueron todos los municipios del departamento de Cundinamarca y allí seleccionaron 20 niños que iban en representación de Cundinamarca. Del municipio de Suesca quedaron seleccionados 3 niños, que fue Lina, Camila y Alejandro. Bueno, ya estando en Medellín, fueron 300 niños de todo el país. Lo que hicieron allá fue dividirlos. Entonces, 300 niños los dividieron en 10 grupos de 30, independientemente de dónde fuera, de qué delegación fuera. Entonces, quedaban mezclados. Por eso es que Lina y Camila tienen diferente licra. Camila quedó en el equipo de Pony Malta, de New Aesthetic, y Lina de Bavaria. Y Alejandro también quedó en el mismo equipo de Camila. Entonces, digamos que ya cada niño quedaba en diferente equipo. Y ya no iba a competir individual, sino por equipo, a hacerle puntos al equipo. Hablemos sobre las diferentes competencias, porque eran distintas competencias. Sí, fueron 3 días de competencia. Cada día hubo 2 competencias, 2 pruebas. El primer día fue la de velocidad por carriles. Tuvimos pruebas por equipos como la velocidad olímpica, la de relevos, meta contra meta, 200 metros lanzados, que es meta contra meta, y la de eliminación, que fue la última, y una de habilidad. Bueno, y acá está conmigo pues 2 de las protagonistas de esta historia, Lina Camila Zambrano. Cuéntanos sobre tu categoría, en qué competencias estuviste y pues cómo fue ese desempeño en Medellín. Mi categoría es categoría A, que es 9 y 10 años. Estuve en las competencias de relevos, meta contra meta, habilidad y todas las otras. ¿Y estas medallas que tienes aquí de qué son? Una es de participación y la otra es de primer puesto. ¿En qué competencia fue el primer puesto? Es que se sumaban los puntos que hiciera el equipo por la categoría, entonces mi equipo quedó en el primer lugar por mayoría de puntos. Muy bien, felicitaciones. Y Laura Camila Guaqueta, cuéntanos sobre las competencias en las que estuviste y pues cómo te fue. Me fue muy bien, estuve en las pruebas de velocidad de carriles, en esa me fue bien, no alcancé a clasificar para las finales. En la eliminación me fue bien porque alcancé a clasificar y de ahí me hicieron caer. Y pues me fue bien. Y participé en la categoría B, que son 6 y 12 años. Pues también en estas historias tenemos lágrimas como las de la caída acá de Camila. Bueno, profe, cuéntanos sobre la participación de Alejandro, ¿cómo le fue a él en esas competencias? Bueno, Alejo Suárez le fue muy bien, un niño que hasta ahora cambió de patín, le tocó correr porque tuvo un mes con nuevo patín. A él le fue bien, que trajo también una medalla de cuarto lugar. En todas las pruebas clasificó a finales y obtuvo varios puntos para ayudarle a sumar al grupo. ¿Qué tal el nivel de competencia? Porque estaban deportistas de todo el país, me imagino con condiciones e infraestructuras mucho mejores que las que tenemos en Suesca. Entonces, ¿cómo fue como ese enfrentarse a otros niveles y a otros deportistas? Bueno, la verdad fue, yo creo que ha sido el torneo más duro y más complejo que yo he tenido, yo creo que las niñas también. Encontré también entrenadores como preparadores físicos que fueron de la Selección Colombia, así niñas también que son campeonas a nivel nacional, sobre todo en la categoría de Camila, que es la categoría más dura, que es la categoría donde ya están empezando a avanzar, a ir a nacionales. Muy duro, también porque son niños que entrenan todos los días en pista, pero sin embargo así los 3 niños hicieron un excelente trabajo. La verdad me sorprendí porque del nivel tan duro no pensé que fueran a trabajar así y lo hicieron, sobre todo en la prueba de eliminación, una prueba de 25 vueltas a esa temperatura, al rayo de sol, con niñas de verdad muy grandes, o sea, tenían la edad, pero eran muy grandes. Los 3 me clasificaron, clasificaban solamente 5 niñas de 25 que salían 25 y clasificaban 5 a la final.
clasificaron a la final y en la final pues Lina y Alejo alcanzaron a coger puntos. Ah, no, mentiras. Alejandro lo hicieron caer también en la final. Lina no alcanzó, le faltaron 3 vueltas para coger puntos. Y a Camila iba muy bien ubicada, pero también una niña la hizo caer. Pero eso demuestra que en Suezca nuestros deportistas están llenos de tesón y de berraquera, porque han dejado el nombre de Suezca muy en alto. Yo creo que muchísima gente y deportistas que estaban en esta competencia no conocían de pronto el nombre de nuestro municipio, y allá quedaron ustedes dándolo a conocer y dejándolo en alto. Profe, ¿cómo está trabajando en este momento la escuela de patinaje? ¿Está vinculada al municipio o está trabajando de manera independiente? En este momento estamos trabajando de manera independiente. Como yo tenía que ir con ellos tres también, aparte de los resultados, fue porque sacrificaron todas las vacaciones entrenando todos los días. Solo descansaban los días domingos y a veces entrenaban doble jornada, ellos tres. Los demás chicos están entrenando también vacaciones 2 días a la semana, pero ya totalmente independiente, ya es colaboración de los padres de familia. Bueno, pues gracias por llevar a Suezca hasta la ponipatinaje en Medellín. Gracias, niñas. ¿Algo más que quieran decirnos o contarle a los televidentes que en este momento nos están viendo? De pronto invitarlos a que pues que hagan uso de patinaje o de cualquier deporte para pasar su tiempo libre. ¿Tú qué dices? ¿No? De pocas palabras, pero de mucho patín, podemos decirlo así. ¿Qué quieres decir, profe? Bueno, que también es un sacrificio grande de los padres de familia. Yo doy las gracias abiertamente a los padres de familia de estos chicos, de todos los que están acá atrás, que sin los padres de familia estos sueños para ellos no hubieran sido posibles. Pues muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente, y que ojalá este 2016 también siga lleno de triunfos para nuestro municipio. Ha sido un informe de Diana Ginela Rodríguez para Noti Suezca. Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Noti Suezca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Noti Suezca, nuestra identidad.